El domingo 12 de diciembre, un público numeroso y expectante se congregaba en una larga cola a lo largo de la calle Espíritu Santo, esperando que se abrieran los accesos a la Plaza de España, en la que, con la coordinación de la Universidad Popular Fontanesa y la participación de Mis Raíces, Vive lo Nuestro y la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, se presentó una nueva edición del Belén Viviente. Fue una escenificación perfecta en cuanto a organización, vestuario, localizaciones y personajes. Los visitantes salían del recorrido asombrados y satisfechos después de admirar las diversas escenas que se reflejaban en un extraordinario entorno, en el entorno de nuestra plaza, y degustar los productos más característicos de nuestra gastronomía tradicional: las migas, la prueba o picado de salchichón y chorizo y una gran variedad de los dulces típicos de nuestro pueblo, acompañados con vinos y licores. Thank you.
en nuestra Plaza de los Portales, se acondicionaron espacios dedicados a una entrañable simbología de la Navidad. Desde el portal en el que nacía el Dios Niño, con la Virgen y San José perfectamente representados, hasta el rey Herodes, que se enmarcaba orgulloso en su sitial en la puerta de la iglesia. Desde el bucólico corral de gallinas hasta el paciente burro que miraba con cara de asombro a las verdes hortalizas que crecían en el huerto cercano. Desde la imagen de tantas bellas hebreas, hombres y niños con el atuendo del pueblo de Belén. Todo se constituyó en una hermosa fiesta enmarcada en una Navidad fontanesa llena de color y de música.